Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicas, ¿cómo están? Oigan, pues hoy vamos a cortarle el pelo aquí a mi nieta. Ella es Kimi, ¿verdad? Y ya trae su pelo algo maltratado, chicas, ya lo trae largo y no, ya no lo quiere así. Ella ya lo quiere más cortito y a ella le gusta siempre traer su pelo cortito. Entonces, ahorita le vamos a hacer una melenita, ¿verdad? Para que vayan viendo el paso a paso cómo se hace. Para empezar, chicas, hay que empezar a desenredar el cabello a nuestra niña, ¿verdad? Para que yo lo tenga todo desenredadito. Ella traía unas trencitas, entonces sí trae el pelo todavía así como ondulado, ¿verdad? Bien. Lo trae aquí ondulado su cabello. Entonces vamos a tener que humedecer todo este cabello para que se le empiece a hacer todo laciado y empecemos a hacer el corte. Pues aquí vamos a humedecerle el pelo a la niña para que se le empiece a quitar todo esto que tiene ya rizado. Y para empezar a darle forma a su cabello. ¿Qué me vamos a hacer enseguida, chicas? Vamos a hacer un partido en la parte de en medio para empezar a dividir nuestro cabello. Vamos a dividir el cabello. Bájame un poquito tu cabeza. Eso. Vamos a dividirlo con un peinito de colita con dientes, chicos. Vamos a dividir el cabello a la mitad para empezar a ver dónde tiene ella su fleco y dónde vamos a empezar a cortar. Pues aquí ella tiene este tupé, chicas, ¿verdad? Como lo pueden ver, está un poquito más corto. Ella quiere que le vengan unos piquitos aquí. Entonces vamos a respetar su tupé para que ella siga haciéndoselo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el cabello, separando todo lo que va a ir de fleco y ya después para empezar a cortar. Dividen. Aquí yo le divido su tupé, que eso va a ser su tupé. Igual se lo puedo dejar en este largo o ponérselo más cortito, ya como la niña lo quiera. Aquí vamos a dividir el cabello, chicas, en dos partes. Ya tenemos la división de aquí de enfrente. Ahora vamos a dividir esta parte, que es donde va a ser el largo del frente de su corte de la niña. Esto va a ser el largo. Entonces, también lo vamos a dividir. Y lo vamos a separar. Tenemos la división, chicas. Ya le dividí todo lo de la coronilla. Lo hice en dos partes. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora voy a dividir la parte de atrás. Aquí le vamos a dar vuelta a nuestra modelo. Aquí. Vamos a hacer una división a la mitad de la cabeza. Aquí vamos a dividir la coronilla en dos secciones, ¿verdad? Entonces, pues voy a dividir esta parte también de aquí. Entonces, esta parte de aquí atrás sí va a ser más cortita. Bueno, chicas, aquí ya le dividí el cabello a la niña, ¿verdad? En sus casas, las que no somos profesionales en esto del corte de pelo, con una bolsita de plástico podemos utilizarla para que no luego no le caiga el cabello a su ropa de la niña. Entonces aquí como yo ya voy a empezar a cortar, chicas, yo le puse esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a mojar muy bien el cabello. Ella lo quiere muy cortito, entonces de esta parte de aquí atrás vamos a cortar esto en parejo, porque va a ser en línea recta, va a ser un corte melenita y la parte de adelante va a ir más largo. Entonces esta parte de aquí atrás sí va a ser más cortito. Pues aquí ya vamos a hacer el corte. Entonces, como ella lo quiere de aquí en la parte de atrás, un corte muy pequeñito, ¿qué vamos a hacer? Y va a ser recto, entonces va a ser muy facilísimo porque nada más vamos a cortar en línea recta el cabello de aquí atrás. No me meta la mano, mi niña. Vamos a peinar, a humedecer y a tratar de... Bájame un poquito tu cabeza. Eso, sí. De emparejar todo esto. Quietecita, sin moverte, chaparrita.
Vamos a checar que esta parte del oído quede el cabello donde queda, que baja un poquito de su oído. De este lado está más largo, entonces aquí vamos a empezar a cortar. Nos vamos a estar viendo aquí por los oídos de cómo va a quedar de corto. Y pues ya nada más es emparejarlo aquí que quede parejo. Nos va a quedar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a bajar otra parte de nuestro. Ya en esta parte que nos quedó, vamos a dividir el cabello otra vez a la mitad de esto, que viene siendo en la puntita del oído. De aquí del oído vamos a hacer nuestra división, porque esta parte también va al mismo nivel del que cortamos al principio. Pues ya aquí ya vamos a cortar este otro y lo vamos a dejar al mismo nivel del primer corte que hicimos, también tratando que sea lo más parejito que se pueda. Ya humedecí aquí el cabello. Entonces, y aquí ya va a quedar. Pues aquí ya quedó.